el ácido que me estaba quemando la garganta. Entonces, o sea, la terapia no ha sido más nada más que vocalizar con mi maestro. Y bueno, pues el problema es ya que si arreglas lo del reflujo, ya, ya estás bien. No estoy, no, no creo que estoy al 100, pero estoy mucho mejor y voy para estar al 100 ya. Casi estoy. Yo tenía programado ya grabar el video en junio, pero cuando me operé, pues sí me afectó mucho y se demoró todo porque se retrasó, porque tuve que cancelar 9 fechas y entonces, bueno, ya cuando haces un lanzamiento, pues requiere una inversión fuerte. Y bueno, pues ya estamos en eso para poder ya lanzar algo, porque ya tengo 7 años de no sacar un nuevo material, entonces obviamente quiero cuidar muy bien. Quizás el próximo año para mis 25 años de carrera, sí, pero pues, la verdad no, sí me han pedido ser ahí por lugar, pero yo nunca he pedido que alguien me cante a mí, pero pues, yo creo que tal vez en mis 25 sí. Cambia un poco, no mucho. Es otro mundo, ¿no? Ya la música es diferente y entran novedades, otros estilos y lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que lo mejor que yo puedo hacer después de 7 años es hacer algo bien dentro de mi estilo. ¿Por qué? Porque antes, mira, la radio imponía la moda. Entonces, si tú no sonabas en radio, no eres nadie. Pero ya no es así. O sea, yo ahorita ya, con la gente que me sigue en mis redes sociales, les puedo hacer llegar mi música directito. Es de llegarle a la gente y que tengan algo, porque también uno nunca sabe, por otro lado, ¿no?, qué canción es el éxito. Nosotros pensamos cuál canción le va a gustar a la gente, pero nunca la tiramos. Esa es la realidad. O sea, yo he tenido en otros discos, la tercera canción fue el éxito más grande. Y los supuestos expertos de las disqueras no le atinaron. Entonces, de alguna manera, por redes sociales, luces como un termómetro para que la gente te diga, oye, esta canción o esta canción, y ya sabes más o menos por dónde ir.
y una que otra estúpida canción que no habla de amor ni de desamor. O sea, de repente tengo canciones como Algún Día, que hablan de la inspiración, Montame, que habla del sexo, Vanidosa, de la...